¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Como tú dices, les damos la bienvenida acá a nuestro programa. Hoy con unos invitados súper tesos, de lujo, y obviamente vamos a aprender muchas cositas. ¿Sí, eso es cierto, Lau? Muy bien, gracias. Muchas gracias sobre todo por el recibimiento y muy agradecida por la oportunidad de venir aquí a hablar bastante. Súper. Cuéntanos cómo iniciaste en este tema de la cosmetología. Tú eres cosmetóloga profesional, pero ¿cómo fueron tus inicios en este campo? Bueno, la cosmetología es una carrera que trata sobre todo del embellecimiento corporal. Entonces, bueno, no, de todo el ser humano en general, ¿cierto? Y tiene muchos campos de acción, entonces está como la parte corporal, que no sé si de pronto habrán visto que los masajes relajantes, como tipo spa. Hay otra parte que se enfoca mucho en el tema del maquillaje y hay algunas que se dedican pues como al 100% a eso, pero mi enfoque está totalmente relacionado, es con el cuidado de la piel. Entonces, con tratamientos para envejecimiento, para acné, para manchas, para granitos. Entonces, ese es como mi enfoque. Y yo empecé, pues, yo siento que como la mayoría de los que estudiamos pues esa carrera, como preocupándome como por mi cuidado personal, e investigando muchísimo, entonces como que cada vez me llamaba más y más la atención hasta que pues tomé la decisión de estudiar esa carrera tan bonita. Perfecto. Genial. Juliana, bueno, ¿cómo fueron los inicios en cuanto al estudio? Porque es claro que cada persona que quiera estar inmerso en esa industria de la belleza se tiene que formar y es importante culturalizarse y tener conocimiento de cada producto, de diferentes tipos de pieles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, yo estudié cosmetología y estética integral. Es una carrera que dura más o menos de 2 años a 2 años y medio, dependiendo de dónde lo estudies. Y como te digo, se ven un montón de cosas y aprenden un montón de cosas, pero lo más importante es como estudiar aparte y capacitarse aparte, ir a congresos, o sea, toca estudiar muchísimo aparte. Súper, contextualicemos un poquito a los televidentes sobre qué es la cosmetología y cómo es el manejo que le das a esta por redes sociales, porque sabemos que tú tienes como un enfoque en redes sociales y educas a las personas por medio de esta herramienta. Entonces, ¿cómo es el manejo que le das a tu profesión por medio de las redes? Bueno, profundizando un poquito más en el tema de esto, es como me gusta mucho educar y concientizar, porque a veces como que nos saturamos muchísimo de información, sobre todo en redes sociales. Ahora vemos mucha publicidad, mucha información, uno no sabe qué creer y le dice a uno, que la tía le dice, ay, póngase la mascarilla de penca por allá o use jabón rey, cosas que uno se las cree porque uno no sabe. Entonces, como que mi principal objetivo es educar. Me gusta mucho hacerlo también como de forma dinámica, divertida, que las personas, que cualquier persona pueda entender, así no tenga mucho conocimiento del tema. Y me gusta mucho compartir como ese conocimiento que yo adquirí a otras personas para que lo puedan como aplicar en sus vidas. Listo. Ahorita tú mencionabas algo sobre mascarillas. Contémosle un poquito a los televidentes sobre mascarillas naturales. Sabemos que de pronto a las personas les gusta realizarse este tipo de procedimientos, pero ¿qué mascarillas naturales son recomendables y son exitosas para que las personas se hagan de una manera fácil y se puedan aplicar también fácilmente? La verdad es que yo pienso que todos como que tenemos esa parte, ese conocimiento ancestral de las abuelas, que es como que súper importante y ha sido como la base para que toda la cosmética crezca, los productos, las cremas, todo esto. Y por lo mismo y precisamente pienso que cuando uno quiere como un beneficio de un producto natural, sea la sábila, que es como lo que más se utiliza, o la avena, todos estos ingredientes, es mejor utilizarlos en productos, en cremas ya preparadas. Okay. Entonces, aprovechar todo ese conocimiento que ya está aplicado a la ciencia en este momento, y es mucho más efectivo hacerlo de esa manera que preparar la mascarilla en casa, que yo sé que es como ay, más entretenido así, pero sí. Es más, mucho más seguro. Utilizar cremitas ya preparadas. Perfecto. Juliana, hablemos un poquito ahora de las técnicas. ¿Qué es lo más difícil a la hora de dedicarse a la industria de la belleza o la cosmetología? Además, porque como te comentaba ahorita, existen muchos tipos de pieles, entonces creo que es muy difícil como el manejo en cuanto a eso. Bueno, primero, como tal en la industria,
Sí, es una industria muy competida, en ese momento está mucho en auge, pero siento que a la hora de ejercerlo no hay algo como que yo pueda decir que me genere dificultad, son más bien retos, o sea, como tú me lo dices, hay muchos tipos de piel y cada persona es un reto distinto, que me lleva incluso a estudiar más, a investigar más, a aprender más, para todo el tiempo estar mejorando, prestar los mejores servicios, la mejor atención. Entonces, más que dificultad, es como, sí, un reto cada persona que atiendo. Genial. ¿Por qué te interesaste en esos temas de belleza específicamente y qué ha sido lo más satisfactorio y de pronto lo más complicado en tu carrera? Bueno, esto ha sido un camino largo porque yo al principio no sabía ni siquiera que la carrera existía, ni sabía qué estudiar. Yo estudié veterinaria, estudié biología, estuve como en muchas cosas para allá y para acá, pero la satisfacción de ayudarle a otras personas a sentirse mejor consigo mismas y ver resultados tan bonitos es lo que a mí me motiva como haber estudiado eso, y es una carrera muy chévere. Súper, sí, es una carrera súper chévere. Sí, a la Juliana, verdad. ¿Qué riesgos puede tener la cosmetología? O bueno, al momento de realizarnos un tratamiento, ¿qué riesgos puedes tener en tu rostro o algo así? Bueno, la verdad es que riesgos no son muchos, porque las cosmetólogas realizamos procedimientos para un embellecimiento superficial. Lo más importante es que busques un buen profesional. Sea para lo que sea que te vayas a hacer, busques un buen profesional, porque muchas veces de pronto vamos a lugares que a lo mejor no son tan óptimos o personas que de pronto no estudiaron la carrera. Entonces lo más importante es ir donde un buen profesional, investigar súper bien. O sea, si yo voy a ir donde alguien a que me toque mi piel, a que me toque mi cara, yo voy a investigar primero, voy a ver resultados, voy a buscar antes y después, testimonios, ver si de pronto alguien que yo conozco ha ido donde esta persona. Entonces, por ejemplo, yo. Entonces, sí. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esos procedimientos estéticos? Bueno, los procedimientos son un complemento muy grande a nuestra rutina diaria. Los procedimientos ayudan a darle como un plus y un resultado adicional a lo que hacemos todos los días, aplicarnos nuestras cremitas y todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una manchita, entonces realizamos un procedimiento que se llama peeling, que ayuda a aclarar esa manchita. Cuando tenemos punticos negros, hacemos limpiezas que nos ayudan con eso. Entonces, es como para potencializar todo lo que hacemos aparte en casa. Perfecto. Juliana, para ir finalizando, ¿cuáles son los tratamientos con mayor demanda? Y también, ¿cuál es el tratamiento que se debe tener antes de un buen maquillaje? Porque siempre dicen que el resultado de un excelente maquillaje es el cuidado de la piel. Bueno, cuando tú escuchas cosmetóloga, lo primero que piensas es limpieza facial. Entonces, ese sí es como el procedimiento más demandado, el que más hago, el que más realizo. Pero el procedimiento más demandado siempre va a ser el que tú necesites. Hay personas, no todo el mundo necesita una limpieza facial, hay personas que necesitan a lo mejor una hidratación o el peeling, como te lo mencioné ahorita, necesitan otra clase de procedimientos de acuerdo a su necesidad. Y para un maquillaje realmente no es tan importante ni siquiera el maquillaje, que obviamente sí es indispensable utilizar productos de calidad, utilizar buenas técnicas, pero lo más importante es tener la piel bien. Si de pronto no tienes la piel bien exfoliada, si de pronto estás brotadita, si de pronto tu piel no está hidratada, el maquillaje va a reflejar eso. Entonces, claro, tu piel se va a ver sequita, se van a ver más las líneas de expresión. Entonces, lo más importante siempre es invertirle mucho a la piel para que el resultado de un maquillaje quede bien. Genial. Juli, ya para finalizar, cuéntanos, ya hablando un poquito acerca de ti, ¿cuál es tu principal sueño en todo este tema de la cosmetología? Así rápidamente. Bueno, yo siento que, como todas, lo básico, lo principal sería como tener un spa, algo muchísimo más grande. En mi consultorio yo presto muchísimos servicios, tanto faciales como corporales, que los realiza otra persona, pero que está ahí, pero yo digo que lo que a mí más me gustaría es que todo el mundo realmente esté bien educado sobre el cuidado de la piel. Okay. Entonces, eso es que todos usen protector solar, por favor. Lo más importante. Lo más importante de una rutina es que usen protector solar. Listo. Juli, de verdad que mil gracias por habernos acompañado el día de hoy en esa entrevista. Nos encantó tenerte acá con nosotros y conocer acerca de esos temas tan importantes, que sabemos que no es solo maquillaje, sino también cuidarse la piel. Sí, muchísimas gracias a ustedes por el...
Bienvenidos a mi consultorio. Claro que sí, por allá estaremos muy ¿Cuáles pronto. Son tus redes, rápidamente? Bueno, en Instagram me encuentran como @juli_skin, S-K-I-N. Ahí, así genial. Me encuentran. Ahí está. Muchísimas gracias a todos los televidentes y ya regresamos, no se desconecten. Últimos días del circo Las Vegas Fantasy en Medellín. Intrépidos acróbatas de lo imposible. En vivo, los personajes de Encanto, clowns y muchas atracciones más que nunca olvidarás. Funciones todos los días. Estamos en Ciudad del Río. Boletas en la tiquetera y taquillas del circo. Invita Alcaldía de Medellín. Centro Educativo Rotario Envigado. Inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos, prejardín, jardín y transición. Contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños. Mayor información, 320-727-8147. www.clubrotarioenvigado.com. Visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur, número 28C78, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Educativo Rotario Envigado. ¡No! Nosotros amamos la llegada de esta época familiar. No apagues tu luz encendiendo la chispa equivocada, poniéndote en riesgo o poniendo en riesgo a tu familia. En Navidad, enciende tu verdadera chispa. En esta Navidad, no enciendas pólvora, enciende la chispa de la vida. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. En familia, encendamos la chispa de la vida. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Que lo único que se escuche sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Bueno, y regresamos acá a nuestro programa con un invitado súper talentoso. Él es artista, plástico y muralista. Él es Brian, más conocido como Serafín. Bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ay, encantado de estar por aquí. Asustadito. No, tranquilo. Nosotras también estamos súper felices de que estés acá compartiendo con nosotras todo este arte y todo eso tan espectacular que haces, porque acá al lado tengo un cuadro muy hermoso que precisamente hizo él. Pero para iniciar la entrevista, quiero preguntarte cómo fueron tus inicios en todo este tema como del arte, del muralismo, ¿cómo empezaste? Ay, bueno, me gusta esa pregunta. Pues yo desde el colegio pintaba, siempre fui muy empírico, dibujando, haciendo tareas y siempre destacaba entre mis compañeros, destacaban mis dibujitos. Y empecé a ganar concursos en el colegio, concursos que me llevaron a que me regalaran cursos de arte y demás. Entonces me fui metiendo como ahí en el camino. Súper. Ya cuando me gradué, mi mamá sí me dijo como, mientras piensas qué quieres hacer, si quieres te metes a cursos de arte. Genial. Siento un buen inicio ahí y más sí. Apoyado por la familia. Ay, miren, ahí se ve ese cuadro tan espectacular. Ese es sí, Bad Bunny. Sí, muy bonito. Sí, es Bad Bunny. Tiene acá en esta parte un Bad Bunny, pero en botero. Una representación de un botero de Bad Bunny. Y pues ya el Benito aquí. No, y precisamente este fin de semana que está el Conejo acá en concierto en Medellín. O sea, este cuadro está genial. Está muy apto para la ocasión. De hecho, sí, pues es la idea. Yo estoy muy asustado porque puede que lleguemos a Bad Bunny. O sea, puede que llegue el cuadro a manos de Bad Bunny. ¿Te imaginas? Entonces, ¡qué sí! espectáculo! Nos cuentas sí. por ahí. ¿Vas para el concierto? Obviamente. No, por el momento no. Pues es que es mi manager el que me maneja, al que le agradezco mucho todo lo que hace por mí. Y pues estamos como a la expectativa de poder entrar. Hay mucha fe. Incluso hay tanta fe que le vamos a incrustar diamantes. Vamos a hacer una colaboración con Diamantino, un joyero
que es artista también de acá de Medellín. Y vamos ahorita mismo para incrustarle unas joyas aquí, pues como detallitos, donde él llevaría joyas, ahí le vamos a poner unas joyitas. Perfecto, Brian. La verdad, súper chévere ese cuadro y esperamos que pueda llegar a manos de Bad Bunny. Sí. Bueno, sigamos con la entrevista. Ahora expliquémosle un poco a los televidentes los dos términos que tú manejas, el cual es arte plástico y el muralismo. ¿Qué sueles plasmar por lo general en estos dos artes? Pues cuando trabajo muralismo, principalmente es lo que el cliente, como la necesidad del cliente. Yo suelo trabajar mucho lo que es el realismo, tiro más por esos lados y trabajo con aerosol principalmente, o sea, graffiti, okay. Grafiteo y pincel. Genial. ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo este tema del arte? O sea, ¿qué es eso que te apasiona y te hace como que te dediques siempre a este tema? Pues yo en este momento estoy muy metido en el tema musical, ¿cierto? Por eso el hecho de estarle trabajando a artistas y demás, porque por ese lado me estoy moviendo. A mí me llama mucho la exposición de galerías y me gustaría llegar en algún momento a exponer una obra mía, o sea, una colección de obras mías. A eso me enfoco, pues a eso le estoy tirando. Te llama la atención. Sí. Genial. Perfecto. Ahora hablemos un poquito del equipo creativo al cual tú perteneces, que se llama Latino Gun Music, ¿cierto? Sí, cuéntanos, ¿qué haces allí? Bueno, eso es una larga historia, pero se las voy a resumir. Este año, pues yo el año pasado hacía muralismo, hacía por ahí trabajitos de vez en cuando y cobraba incluso regalados, muy baratos los dejaba. Hasta que un día en uno de los locales que pinté me ofrecieron trabajar de mesero. De ahí me conoció una disquera, se llama Toa Records, y de ahí salió mi manager, Risas del Barrio, que fue quien me como que me dio ese impulso y me cogió y me dijo, parce, de vos tenemos que hacer algo grande. Por eso le agradezco tanto que haya confiado tanto en mí. Y este año ha sido una locura, o sea, ha sido una locura. Yo he llegado a lugares que, mejor dicho, incluso conciertos donde yo no tenía ni la entrada y llegué hasta estar en el camerino con los artistas. Entonces sí, y hasta hace poco él me incluyó en el equipo creativo de Latino Gun como artista gráfico, que soy apenas aprendiendo cómo utilizar esas herramientas gráficas, pero a eso le estamos tirando. Ok. Brian, ¿en qué te inspiras cuando vas a crear una obra? O sea, ¿cómo surge tu creatividad como para crear estas obras tan geniales? Bueno, algo que a mí me gusta mucho es hacer lo que es lo abstracto, ¿cierto? Como que al momento de yo pensar en una obra, dejo que fluya esa parte creativa abstracta para después agregarle una figura, algo que evoque algo que represente algo. Y añadiéndole, no sé, objetos que puedan como ser distópicos a ese algo. Por ejemplo, aquí en el de Bad Bunny, hay muchas cosas que no se explican así, pues que no son, como por ejemplo este reloj que tiene un corazón y un ojo. ¡Ay, qué espectáculo! Pues son cosas que, por ejemplo, el artista los interpretaría para él o cada uno interpretaría para sí mismo. Exacto. Eso está muy bacano, o sea, no dejamos de ver. Muchas gracias. No, y qué idéntico. Sí, o qué sea. Bonito. Ay, sí. No, ojalá llegue a manos de él, de verdad. Vamos sí. a hacer todo Muchas lo posible, gracias. Estamos de acuerdo. Brian, ¿cuál es tu estilo en cuanto al arte? ¿Y cuáles son los implementos que tú sueles utilizar para realizar, por ejemplo, un arte como este, un cuadro? Bueno, a eso también va mi nombre artístico, como tal, que me lo puse este año. Serafín representa lo que es lo abstracto y lo que es figurativo, como son los serafines, que son unos seres que no son fáciles de describir, ¿cierto? Lo que yo trabajo es lo abstracto para los fondos, para, como digo, me dé esa fluidez creativa, y después la figura como tal. Yo trabajo con óleo, por ejemplo aquí este está en óleo, esta parte de color está en óleo, pero también me gusta trabajar el acrílico, me parece que le da una fuerza a los cuadros, entonces trabajo ambas técnicas mezcladas y no dejo de utilizar también lo que es el aerosol, que es... Súper, no, de verdad que tienes muchísimo talento. Ya para terminar, rápidamente, cuéntanos a ti qué te diferencia de los demás artistas y también compártenos tus redes sociales como para que las zonas vayan y conozcan como todo tu talento. Bueno, ¿qué me diferencia? A ver, pues...
yo me quiero salir de lo convencional a la hora de expresar las ideas, ¿cierto? Eso de mezclar técnicas es algo que pues mucha gente no corre el riesgo a hacerlo porque dicen como, ah, de pronto la durabilidad del cuadro no va a ser tan buena, de pronto manejo una técnica, entonces me apego a una sola técnica. En cambio yo no, o sea, yo trato de aprender, incluso por eso me estoy metiendo a lo digital, que es algo que no en lo que yo no trabajaba mucho, y aún así me quiero meter en más cosas y aprender más. Sí. Ay, perfecto. Super. Brian, muy bonito el arte, muy bonito todo muchas lo que gracias. Haces, muy chévere. De verdad, muchas gracias por haber estado hoy con nosotras en nuestro programa. Que los televidentes hayan aprendido muchísimo de ti. Y bueno, que sigan por ahí tus redes sociales y todo lo que subes, ¿cierto? Bueno, regálanos tus redes sociales. Bueno, yo aparezco en Instagram como @serafinconzartist. Cierto, me pueden buscar como sea, porque yo pongo los hashtags y así como para que me ubiquen fácil. Y para que estén pendientes, por si llego a Bad Bunny, porque vamos un sueño. Vamos a estar pendientes, a ver. Un sueño donde yo llegue donde ese hombre, sí. No, un sueño total. Brian, de verdad que mil gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista. Eres demasiado talentoso y te deseamos todo el éxito en tu carrera artística. Oh, y a todos muchas nuestros gracias. Televidentes, mil gracias por habernos acompañado. Ya regresamos con otro artista. Últimos días del circo Las Vegas Fantasy en Medellín. Trépidos acróbatas de lo imposible. En vivo, los personajes de Encanto, clowns y muchas atracciones más que nunca olvidarás. Funciones todos los días. Estamos en Ciudad del Río. Boletas en la tiquetera y taquillas del circo. Invita Alcaldía de Medellín. Centro Educativo Rotario Envigado. Inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos, prejardín, jardín y transición. Contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños. Mayor información: 320-727-8147. www.clubrotarioenvigado.com. Visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur, número 28C78, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Educativo Rotario Envigado. ¡No! Nosotros amamos la llegada de esta época familiar. No apagues tu luz encendiendo la chispa equivocada, poniéndote en riesgo o poniendo en riesgo a tu familia. En Navidad, enciende tu verdadera chispa. En esta Navidad, no enciendas pólvora, enciende la chispa de la vida. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. En familia, encendamos la chispa de la vida. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Que lo único que se escuche sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Con tanto, nuestro programa del día de hoy está muy versátil. Hemos visto cosmetología, belleza, arte y ahora vamos a conocer un poco más sobre la industria musical. Así que el día de hoy nos acompaña Melódico. Él es un artista desde República Dominicana para el mundo y es un artista urbano. Melódico, ¿cómo estás? Bienvenido. Primeramente le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí en este bello espacio que está muy bonito, de verdad. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, y más ahora que estoy con ustedes aquí en este programa, que sé que me dará un impulso hacia mi carrera aquí en Medellín. Perfecto. Melódico, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la industria musical. Bueno, mis inicios fueron como todo nuevo talento, porque usted sabe que siempre esto de la música es escalón por escalón. Fueron duros, después fueron aliviándose y todavía ahí vamos, todavía falta más, porque uno lo que quiere es alcanzar la fama.
Exacto, de eso precisamente te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu proceso como artista? ¿Ha sido algo complejo? ¿De pronto te ha parecido sencillo y te lo has disfrutado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, hacer música se me hace sencillo. Yo creo música, compongo mi música bien y todo, pero usted sabe que esto de la música es muy difícil. Aquí, aparte del dinero, tiene que tener relaciones, porque hay muchas personas que yo conozco que tienen, no decir que tienen ni que mucho dinero, pero tienen dinero para invertir en su música, para pegarse, para ser famoso, y no lo son, todavía no llegan ni escalan. Porque tú, en esta industria, uno tiene que tener relaciones. Exacto, súper. Melódico, bueno, tú eres de República Dominicana, ¿cierto? Claro, así es. ¿Cómo ha sido la acogida de tu público con tu música allá? Allá, sí, allá me apoyan mucho, me apoyan allá. Incluso de donde yo soy, de mi provincia, ahora mismo se puede decir que soy uno de los más sobresalientes allá. ¿Cuál es el género musical con el que más te identificas? El reggaetón. ¿También le metes a otros géneros? Obviamente, sí, yo canto rap. Este tema que lancé nuevo es como un rap trap, que es conciencia, que lo hice con un artista famoso de allá, de República Dominicana. Háblanos un poquito más sobre esa canción y también sobre la canción Traición y Calle, ¿cierto? Sí, Traición y Calle. Hace varios meses tiré la mía sola, entonces ahora hace como una semana, como 10 días, vamos a decir, lancé el remix con un artista de República Dominicana que se llama Scary Movie. Ya él es un artista establecido allá, ha grabado con figura como Rochi. No sé si ustedes lo conocen de allá. Sí, con mucho, Cali 8, gente ya que son famosos. Entonces, me dio la oportunidad y colaboramos ahí, nos llevamos bien. Genial. Hablemos ahora del video musical de esta canción. ¿Qué querías transmitir con el video? ¿Dónde fue grabado? Bueno, con el video yo quería transmitir, ¿cómo le digo? Algo diferente, porque allá en mi país últimamente solo se ve dembow. Dembow, y los videos lo hacen en una esquina con un vaso, un grupo de gente atrás, y ya, ahí pasó el video. Eso es lo que ustedes van a ver en dembow. Al menos que el Alfa, que hace la diferencia. En los dembow de él son con alta calidad y son en lugares, en escenario bacano, lindo. Pero allá la mayoría que hacen dembow, más sí. Entonces yo quise transmitir esa diferencia que le hace falta al género de allá. Yo en realidad a mí no me gusta el dembow. Yo sí, yo tengo dembow, pero es como para fiesta y eso. No es de que me gusta. Yo me gusta reggaetón y eso, rap así, conciencia. Súper bien, pero ese es el valor agregado que tú también le quieres dar y el cambio del dembow, como tú decías, quiero ser diferente, claro, a los demás, sí, ¿cierto? Sí. Eso, ese es mi meta, ser diferente siempre. Melódico, ¿cuál es su principal sueño en la industria musical? Bueno, mi principal sueño es, en verdad, llegar a colaborar con muchos artistas famosos ya de talla mundiales, como J Balvin aquí. También progresar, poder ayudar a mis seres queridos. Súper. Sí, eso te quería preguntar, ¿tienes algún referente en la música, alguien que admires full? Un artista que yo admire. Sí. Bueno, ahora mismo Bad Bunny. Uy, sí. Incluso él ganó un Latin Grammy de con sobre dembow, dembow. Sí, con un y se lo dedicó a la República Dominicana. Entonces ahí hay un referente, la verdad, muy importante, porque es que es el género musical, por así decirlo, que tú también has participado, ¿cierto? Entonces, sí. No, yo he hecho, incluso ahora en diciembre creo que saldrá un dembow mío. Exacto. Eso también te vamos a preguntar, ¿qué se viene para ti? Eventos, shows, lanzamientos, adelántanos algo. Sí, yo tengo muchas músicas, tengo, pero no di que de un solo género. Yo me catalogo versátil, yo hago todo tipo de género. Viene reggaetón, viene rap así como ese, viene dembow, viene con hasta yo creo salsa choque, porque sí, estamos haciéndolo con un artista de Cali. Entonces, yo me catalogo versátil, yo le meto a todo. ¿Crees
que esa es, crees que ese es tu factor diferenciador, lo que te diferencia de otros artistas, la versatilidad, o qué crees que es lo que te diferencia? Bueno, por un lado tiene su ventaja y su desventaja, porque ya cuando un artista tiene su línea, los fans lo buscan por eso. Usted sabe, si se cambia, puede ser que falle. Pero por ahora a mí me ha funcionado. Yo en todos los géneros que estoy, me escucho bien. Y me apoyan, me aceptan las canciones. Sí, eres demasiado talentoso. Melódico, para ir finalizando, de aquí ningún artista se va sin cantar. Entonces, te le mides de pronto a cantarnos un pedacito de alguna canción que tú nos quieras compartir. Ah, pero si quieres le puedo cantar un pedacito de la canción nueva de sí, Traición claro. Y Calle. No, estamos en lanzamiento, dale. Claro. Dice... La calle me llama, tengo que salir a josear. Estoy moca con los haters porque me quieren matar. Yo le doy gracias a Dios que me dio la habilidad de josear todo lo que tengo y no déjame quitar. La calle me llama, todos los días tengo que salir a josear. Yo cojo mucha lucha, lucha, pero por lo que tengo ahora me quieren matar. La calle me llama, me llama. Por ahí. Uy, esa canción está pegajosa. Muy sí, bacán. Sí. Un estilo súper chévere. Cuéntanos tus redes sociales, plataformas digitales, ¿dónde te podemos encontrar como para que los televidentes conozcan más acerca de toda tu música? Bueno, me pueden buscar en YouTube como The Melódico, la D en inglés, que es El Melódico. Me pueden buscar en Spotify también como The Melódico. Me pueden buscar en Instagram como The Melódico FL. Y ya todas las otras plataformas es como The Melódico, en todos los lugares, Apple Music, en donde quieran buscarme como The Melódico, solo en Instagram tengo The Melódico FL. Ok, perfecto, muchas gracias Melódico por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Esperamos que tengas muchísimo éxito con tu carrera, con tu música, y bueno, las puertas de Teleenvigado están abiertas siempre. Gracias a ustedes por invitarme, en verdad me siento súper orgulloso de estar aquí en este hermoso canal. Así es, mil gracias por habernos acompañado. Bueno, y a todos nuestros televidentes, gracias también por habernos acompañado en este programa el día de hoy. Fue con mucho cariño para que ustedes disfrutaran, aprendieran, conocieran nuevos artistas y nuevas técnicas también. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @EnSuParcheTV. Chao, chao. Yo le doy gracias a Dios que me dio la habilidad de josear todo lo que tengo y no déjame quitar. La calle me llama, me llama. Todos los días tengo que salir a josear. Yo cojo mucha lucha, lucha. Y ahora por lo que tengo ahora me quieren matar. La calle me llama, me llama. Todos los días tengo que salir a josear. Yo cojo mucha lucha.